Es un honor para mí, en un día tan especial, significativo, el poder hablar en nombre del Ejecutivo Departamental con todo lo que eso significa. En primer lugar, el saludo a las autoridades que nos acompañan. Señor Intendente Departamental, autoridades políticas, policiales, militares, eclesiásticas, representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial. También quiero saludar muy especialmente y agradecer a los maestros, profesores, liceales y escolares que hoy nos están acompañando en una nueva conmemoración. Para este Ejecutivo Departamental, las fechas patrias tienen un significado importante. Son para nosotros la historia de la República, son las bases y los cimientos de nuestro país. Nos ayudan a recordar de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Por eso el reconocimiento que se merece. Y particularmente hoy, porque hace 199 años, un 25 de agosto de 1825, que el pueblo oriental, luego de un proceso de años de luchas, dio un paso de envergadura para nuestra independencia. Por eso permítanme una breve referencia a la relevancia histórica que esta fecha tiene para nosotros. Sin dudas que el rememorar aquel pronunciamiento de la Asamblea del 25, el coraje de aquellos ilustres que estuvieron dispuestos a entregarlo todos en aras de la libertad, resulta ser indudablemente una fuente de inspiración de nuestro accionar. Se aprobaban allí tres de las leyes más importantes para nuestra historia: la que consagraba nuestra independencia respecto al Imperio de Brasil y Portugal y cualquier otro poder extranjero, una segunda norma que establecía la unión de la provincia oriental a las Provincias Unidas, y una tercera ley, la de Pabellón. Ahora está claro que el Uruguay no debe su existencia a una sola declaratoria formulada en una asamblea, sino a un proceso de larga duración y de complejas características. Por eso hoy, a casi dos siglos de aquellos acontecimientos, luchar por la independencia es apegarse a lo que dice la Constitución de la República. Luchar por la independencia es fortalecer y respetar a las instituciones. Luchar por la independencia es reivindicar y defender la separación de poderes. Es el respeto al Estado de Derecho y al sistema republicano de gobierno. Este es el aporte que todos debemos hacer para seguir siendo cada día un poco más independientes. La invitación, sobre todo a las generaciones venideras, a que caminemos juntos, nos abracemos como nación y encaremos los desafíos que tiene el Uruguay en clave de unidad. Que cultivemos convivencia en nuestro día a día, que reivindiquemos valores como la fraternidad, la igualdad y la libertad, herencias del proceso independentista y esencia de nuestro ideal republicano. La construcción del Uruguay del mañana está en cada uno de nosotros, en cada niño que va a la escuela, en los docentes en su formación, en los trabajadores, en la policía y militares que nos protegen, en el sistema político, en fin, está en todos nosotros. Todos, absolutamente todos, los que estamos hoy acá reunidos, compartimos ese sentimiento de orgullo por el país que hemos construido. Por eso, la convocatoria a que todos juntos sigamos avanzando por un Uruguay mejor, por un Uruguay más libre. Muchas gracias, viva la libertad, viva la independencia y viva la República Oriental del Uruguay.